se debe intuir, no sé yo. Ahí vamos, Camino Santiago 2022. Saliendo a las 6:30 de la mañana de Gijón. Como dos chiflados, igual. Hacer el montario de noche, a ver si no nos come un jabalí. Ahora sí, ¿eh? Bueno, ahora ya estamos en la calzada, ya se nos ve. Que parecíamos me cago en su madre melandros por ahí de noche. Nah, ya está fecho ya. De momento vamos bien, era topo abajo y 25 de media. Sí, sí, la media. Así que no pinta mal la cosa. Bueno, rumbo Montearego, a pasarlo de noche. Y dirección Avilés. A ver cómo se da el día. ¿Cómo vas de ganas tú? 214 kilómetros, 3.000 y pico. Con llegar de día me conformo casi. Y entero. Y todo esto con 20 kilos de equipaje, lo menos, me cago en su madre. O la filoche atrás, en medio, adelante, por todos los lados. Bueno, veremos a ver cómo se da el día. Seguro que bien. A ver cómo te prestaba un pishing aquí, Con vistes a... Con vistes a la fabricona. Es una jodienda por los semáforos, pero bueno, no vamos mal. Ganamos un poquillín de tiempo ahí, todo este tramo rápido. Mirando este con un burro a 40 por hora, por ahí por Tabaja. Con la maleta dando tumbos. Pero bueno, va. Creemos, bueno, vamos bien de tiempo. No va mal, no va mal. Ya nos amaneció saliendo a Avilés. Kilómetro 29,3. ¿A qué hora deberíamos estar ahí en el 30? Está en Boscala. En el 30 a las 8:15. ¿Y qué hora hay? 7:51. Bien, joder. Bueno. Vamos. Con su madre, que quedo aquí en el repecho. ¡Ay! ¡Ay! 8:10. Nada, vamos con Marley. ¿Cuántos son? Por culo te la inco, 25. 25 minutos adelante, oye. No es más mala cosa del todo. Pero está sufriendo, ¿eh? Su madre. Calor. Cochornote. No sé yo si nos pillará el agua hoy. Pero bueno. Ya nos cayeron 4 gotuques aquí en Avilés. Habrá que seguir apretando. Todo sea por pillar una soberana fartura en Foz hoy por la tarde. Habrá que parar a desayunar enseguida, habrá que ir comiendo algo ya. Siguiente parada, Soto el Barco. Buen día. Vale. Vamos muy bien, ¿eh? Este ritmo es bueno. Caleguines guapes. De momento el tiempo está respetando, un poco de calor y tal. Ahí eran los 4 gotuques ahí saliendo de Avilés, pero bueno. Hostia. No nos podemos quejar. Un amanecer guapísimo ahí. Súper romántico. Súper romántico.
Apeteció me meter pico al paisano y todo, pero tuve que contenerme. Siguiente parada, Soto el Barco, y está muy cerca ya. Vamos muy, muy bien sobrados de tiempo. A ver si nos vale para luego presionar un poco y llegar con tiempo a Zos. O para tomar el vermú, por lo menos, a mitad camino. Tomar el vermú a mitad, sí, más bien a mitad de camino. Oye, un martinuco, ¿eh? Azúcar. Martinuco, sí, hombre. Y un pollo preñado. Primera parada, kilómetro 50 y 35 minutos de adelanto de lo previsto más o menos, así que va bien la cosa. La cosa va bien. Está empezando a orvallar, y igual pasamos ahora un poco de frío, a ver si no pasa de orvallo la cosa, pero bueno, la cosa de momento va bien. Vamos a comer algo. Hay que forrar aquí con material de calidad. Una Coca-Cola. Cafeína y azúcar a punta pala. Y a seguir ruta. Bueno, ahora pasamos la parte, por así decirlo, más fea. Y ahora empezará a salir de Gijón, cruzar a Avilés. Lo peor de todo. Ahora empieza lo guapo. A ver si no bajamos la media y si seguimos a este ritmo y aguanten los pates. Hoy llegamos para el vermú a Foz, casi. Más cojones. Todavía nos queden 160 kilómetros. 165 kilómetros, más o menos. Chupado. Y bueno, qué cojones. Y 2.800 de desnivel nos quedan todavía. Además, no pensarlo. Pali, pali. Importante comer. Sí, sí. Fartarse. Hay que forrar. A punta pala. Y luego pajaramos y quedamos por ahí en una cuneta igual un melandro. Hala, para a cuidarse. Que hay que tragar. Hay todo jaula. Pero bueno. La variedad está a gusto. Hay que hacer de todo en esta vida. Mira.
Duca, guapa. Kilómetro 62, con 1100 y pico de desnivel. Terreno cambiante continuamente. Rompepiernas. Todos repechinos, pero... Sin prisa, pero sin pausa. Eso y eso se trata. Ya vamos encontrando a muchos peregrinos que debieron salir ahora de aquí de la zona esta. Nos sale el sol. Luego vaya un poco. A ver si no nos calienta demasiado tampoco. A ver qué está el chile. Sí, ya va sobrando ropa. Qué bien se están portando los croquetines, eh. La croqueta bien. Ningún problema. Terreno totalmente croquetín. Pudimos permitirnos el lujo ahora de parar un poquillín ahí. Hacer unas emelles. Hacer unos fotuques. Muy guapes. Que la verdad que tal día para ello, ¿eh? Ya que vamos con un poco de margen, hay que aprovechar. No va a ser todo correr. El tiempo definitivamente parece que nos va a acompañar ya hasta Foz. Si no, mucho tiene que cambiar. Así que mejor imposible. Ahí, ahí para allá. ¡Oh, Dios! ¿Como para caer de aquí abajo? ¡Menudo bombazo! ¿Derecha, no? Sí. Novellana, kilómetro 80. Ya ves, pa' tú que se van picando un poco. Hostia. Terreno rompepiernas a tope. Kilómetros en otra, ya. Va pasando factura. Bueno, lo bueno ahí es. Vamos bien. Los horarios van cumpliendo. Lo bueno ahí es que solo nos quedan 130, 132. Y 1600 de desnivel. Eso sube la moral, joder. Además, no pensar. Muy guapo, esto de Novellana, ¿eh? Bien, cambiémosla. ¡Arriba España! ¡Qué fino, eh! Bueno. ¿Paradina o qué? Paradina. Quitamos ahora un tramín de carretera sub y baja. Bueno, todavía seguimos. Pero bueno. Había que parar a... Tramín rápido. Echar una meada y comer algo. Vamos con buen tiempo. Sube y baja por la costa carreteril.
Lo peor va a ser cuando nos metamos a la senda de Foz de la costa. Ahí vamos a cagar trito. Ahí vamos a sufrir, con 190 kilómetros en espates. Ahí va a estar duro la cosa. Y terreno complicado, ahí va a hacerse nos bola. Pero bueno. Nada. Habrá que tirar de lo que haga falta. Meter geles para allá. Como para una boda, igual. A lo que salga. A lo que salga. Kilómetro 115, Luarca. Bueno, habrá que parar a comer un pichu, porque la fame ya aprieta un poco. Pues no, cumplimos como paisanos con los tiempos rigurosamente. No sé por qué tienes fame si no pedimos nada todavía. 115 kilometrinos de nada. Eso sí, cayó, nos me cago en su madre una chupa guapa, ¿eh? Sí, lloviónos ahí un ratín, por Bayupu. No llego a joder la marrana del todo, pero bueno. Estamos mojaducos. Hay que arreglarse. Está bien el sentido único, ¿no? Sí. Que no, estamos guapos. ¡Oh, Dios! Si no vas grabando el mango lento encima un capó a la Esta curva era para arriba, Pablo. En esta curva era... ¿No decías tú que vaya frío? Que a ver quién calentaba ahora. Pues toma muro de pobre. Tío, no sé qué faen aquí en Luarca. Que todos son muros, me cago en la puta. ¿Qué costaba hacer un par de curvas y que fuera menos pingue? Ay, los bocadillos. Thank you.
pintaba bien el día. No. Pero se torció el asunto. Vaya manera de llover, macho. Llegando al Huarca ya se torció. Y a partir de ahí. Bien, a llover bien. Con el equipaje y tal. Estos carreterines ya no te permiten ir muy alegre, dando muy a eso. Cuidado. Así que. Bueno. Con cuidado, que el caso es que no se manque nadie. Exactamente. A con cuidadín. Bueno, 15 kilometrinos a Navia. Partupinos como bochos. Hostia. Los bocadillinos van ahí, que va el chaleco pidiendo clemencia, ¿viste? Ascolta la cremallera en cualquier momento. La cremallera más tensa que los tornillos de un submarino. Así que nada. ¡Cómo llueve! ¡Puta su madre! Uf. ¡Diluvio! ¡Su puta madre! ¡Cabrón! ¡Todavía me ataca! Esto está complicándose, ¿eh? No nos da nada de tregua, ni el agua ni el aire. Hay momentos de aire en contra que duelen, pero bueno, si fuera fácil no tendría tanta gracia. Kilómetro 142, siguiente parada, Tapia de Casariego. Farturuca aquí en Tapia, la última del día, espero. Bueno, la última será de noche. Gasolina super, 98 octanos. Esto no carbura. No carbura, la maquinaria. Ahora nada, ya no pararemos hasta Foz. 50 kilómetros. 50 kilometrinos, bueno. 6:30 a 7, estamos ahí ya. Buen horario, buena hora para llegar. Capilla Santa Gadea o Gadía, no sé muy bien cómo ir. No, eso no tampoco. Allá va. Dios, aquí no hay descanso. Esto es un no parar. Vaya manera de remar, macho. Aire de cojones. Playa de Peñarronda. Permiso. Gracias. Mira qué bicha. Su madre. Que se descuide, que la agarramos para cenar, ¿oíste? Thank you.
espectáculo esta semana. Muy guapo, muy guapo, sí señor. Ya vamos justucos de fuerces, pero bueno, disfrutando todavía un poco de lo que se puede. Ya pesan mucho, mucho los kilómetros. La verdad es que se está haciendo duro, pero bueno, merece la pena. Y uno parar de remar continuamente. Viento en contra, mucha agua, nos comimos. Vale, se va a pasar. Vas mordiendo aquí el acantilado todo el tiempo, qué guapo. Una pasada. Pero bueno, hay que seguir comiendo y empujando poco a poco. Dios, estoy eterno, tú. Estoy eterno. Hotel y la chala.
gusto no pica. Dios, como fiebre. Acabo de hacer una interior. Vamos, dejélo clavado el paisano. Porque en un bien. Hostia, o no. No bien, pero del todo. ¿Y pasó? ¿A qué andas, o? Ya, ya, la mítica. Dejete ahí. Que te hice una interior y soltete, tío. No, no, tuve que parar, pero no. Joder, estos paisanos que mal perder tienen. Tráeme ahí torturado, aproveché la oportunidad para atacarlo y ahora dije que tengo un ruido. Hostia, qué cerca, pero qué lejos está esta mierda. Que de unos 11 kilómetros, pero parece que no llegamos en la vida. Y esto no para de aparecer aquí repechos escondidos. Que yo ya lo conozco, pero no me acuerdo de la mitad. Kilómetro 200. Casi, casi. Una buena reventada. Ya vamos acabando la zona de senda. Y ahora queda nada, un cachín de carretera. Y coger la entrada ya a Foz. Uf, qué gana pilla la ducha. Todo el puto día mojados. Movimiento en contra. Menuda penuria, menos mal que nos dio tregua ahora al final el agua, porque si no, si no morimos. Hubiéramos pasado les de Caín aquí. Vamos con la reserva pitando desde hace un buen cacho. Ay, bueno. Ahí vamos. Izquierda. Yo que decía que se había acabado la senda ya. Y les caleyuques. Los cojones. Todavía queda que bregar aquí. Pero bueno. Oye, a eso venimos. A ver cómo responden los partes. Está la cosa muy malita. Kilómetro 14, camino de San Rosendo. Está bien la cosa. ¿Qué? ¿Cómo va la cosa? Bueno. ¿Hay pates o no hay pates?
Yo veo el dolor de patas y el menor de los problemas. De momento. A ver si decimos lo mismo dentro de 5 horas, ¿eh? A ver si, exacto. A ver si asienta un poco el estómago, que parece que está algo revuelto. Un poco de mojera. Y bueno, a ver si poco a poco va subiendo la temperatura y va haciéndose el día más agradable. Y vamos comiendo kilómetros poco a poco. La verdad que la escena de ayer sirvió para recuperar, ¿eh? Hostia, pulpín, chipis, poco de raso, joder, tarta la abuela. Con eso, ¿quién no recupera, joder? Recupera cualquiera. Hoy como nuevo, o sea, ni dolor de pates ni nada. Kilómetro 29, Mondoñedo. Ya estamos aquí en el centro. Subidita ahora. Subidita guapa, 10 kilómetros. 10 kilómetros. Fali, fali. Aquí a la izquierda está la catedral. ¿Viste, eh? Como tin bajadines, ya se llevadero. Gracias al tener que también entrar un poquitín la temperatura. Sí, porque no entra el cuerpo todavía en calor y no va el motor. El motor hacia algo grande, pero no carbura. ¿Mola el paisaje o qué? Muy guapo. No, el paisaje guapo. Paisaje guapo. Mondoñedo está fecho. Mondoñedo. Bueno. ¿Qué te pareció? No fue tan grave, era absurdo. Pintaba a tragedia la cosa, pero fue un paseo, ¿eh? Subióse bien, así que no tenemos que 7 kilometrinos y un cafetín para desayunar. Eso, y hay una gana de un curasán ya, una napolitanona de chocolate. Sí, sí. Ahí entra el cuerpo un calor, sube un poco la temperatura y a funcionar. El ritmo hoy no está siendo muy allá, ¿eh? No.
Vamos despacín. Parecemos ya dos jubiladucos. Dios, la gana que tengo jubilados. Presionado, que queda mucho todavía. La verdad que sí. Hoy vamos a ver la estrategia ahí, ¿qué? ¿Ir de menos a más o de menos a menos? Probablemente de menos a menos, pero bueno, la intención es de menos a más. Se hará lo que se pueda. Pero bueno, sobre la marcha. Las gestiones hoy van a tener que ser sobre la marcha. Todo improvisado. Bueno, un día espectacular, pero si miras para adelante, ahí vamos, a la niebla. Parece esto la película de Stephen King. ¡Madre mía! ¡Joder! ¡A chupar frío! Bueno, desayunín cojonudo. Tortillina caliente, cafetín, curaçao, napolitana. La de mi madre. Fartura cojonuda. Ahora ya depósito a tope y rumbo a Vilalba. Frío como su madre. Muy frío. Y niebla la que quieras. Mira qué paisaje más guapo. Nada, vence 100 metros. Pero bueno, hoy hay que verlo en todos los facetes, ¿eh? Así que contentos igualmente, qué cojones. Pali pali. Paré un puto minuto a hacer una foto y Pablo dijo que iba tirando poco a poco. Madre mía, menuda remada de persecución. Y ahora dirá que fue suave el cabrón. Vaya calentada. Aquí lo tenemos. Eo. Al sello de las mulas. Vamos llegando. Sí. Juan Ross. Y viniste suave por ahí, ¿no? Así como me ves. Me cago en Dios. La velocidad de crucero, Mario. Vaya persecución, macho. Hostia. Va sobrado. Yo sí, lo que tienes que hacer. Sentíame. Para hacer el reportaje y luego pescame a mí. Sí, sí. Ah, virgen, eso pago, ya verás. Uf. Así, velocidad de crucero. 130 pulsaciones y crucero. Joder, pues vaya velocidad de crucero. Ni banales, macho. Puto paisano. ¿Cómo anda? Te lo juro, fui así. Sí, sí, te lo juro. Te juro y te prometo que si puedo te la meto. Te lo juro por Snoopy. Ay, ya estamos en Vilalba. ¿Kilómetro? Kilómetro 66,5. Ay. ¿Cómo molan estos bosques? Muy guapos. Esta zona es preciosa. ¿Y los bajadines qué? Muy divertidos. Ya. Estamos disfrutando como enanos en los bajadines que encontramos. Toda parte gallega super gravelera, ¿eh? Totalmente. Nada que ver con Asturias. ¿Qué cogimos de carretera así transitada? Nada. Nada. 3 kilómetros. La restona aquella. Está chupado.
ahí, que entró como agua de mayo. Todavía me mató a una mano aquí bajando. Ya comimos. Mirad, bocadillón de jamón ahí, enorme. Está bueno. Cojonudo. Ya estamos ahí otra vez para el depósito a tope, subiendo aquí un terreno muy característico, muy guapo. La verdad que la montaña gallega, qué guapa ahí. Paisano, sentó bien el bocadillo. Era como un tiro. Tuvimos un susto ahí, escuchamos un ¡piu! Nada, el túbeles funcionó. De momento vamos a tocar madera porque como para quedar aquí arriba tirados. Coronando después de mirar una subida larga que teníamos aquí. Todo prácticamente pista, bosque guapísimo. Ahora toca bajadina con casi 6 horas y la verdad seguimos a un ritmo muy constante, así que muy bien. 74 a Santiago. ¿Tienes ganas de llegar o no? ¿Eh? ¿Tienes ganas de llegar o quieres dar un robo? Podemos ir hasta Vigo y luego volver para Santiago. Oye, pero por lo menos para completar otros 200, ¿o qué? Sí, hombre, damos vueltas en la catedral, alrededor de la catedral, hasta llegar a 200, como hacen otros en el Festes. Nada, nada. Me parece a mí que no va a haber 200 hoy. Con los 188 habrá que conformarse. Yo creo que es suficiente. Cumplimos ayer como paisanos y hoy estamos en plan un poco más disfrutón. El terreno es para ir. La verdad. El 100%, disfrutón. Recomendable a para todo el mundo, ¿eh?
muerto desde ayer, ¿eh? Yo voy muerto desde Avilés, más o menos. Seguimos con la idea de ir de menos a más. Vamos cada vez rascando ahí tiempo y subiendo un poco la media. Vamos bien, vamos bien. La estrategia va saliendo. Hombre, no esperábamos menos. Menos que 50 kilometrinos o por ahí, ¿no? Quedan... 48. Sí, 49, 50 kilómetros, por ahí. Nada. Está hecho ya. Yo creo que ya está hecho. 10, 12 kilómetros a Arzúa y está chupado ya. Haremos una paradina a tomar la última Coca-Cola y a correr. Eso ya. Seguimos para allá. Arzúa ya, 38 a llegar. Te fuerces bien, pero por asegurar, Coca-Cola, una barrita para rellenar depósito y a seguir. Horas y media. Estamos a 33 kilómetros de llegar. Por suerte, toda la zona esta de Arzúa en adelante, ahora ya despejada completamente de gente. La última vez que pasé yo por aquí, esto era igual que la calle corrida, Gijón. Ya casi, 19 kilómetros estamos. Esta vez se pudo hacer todo a la senda de Arzúa para Santiago. Una pasada. Seguimos muy bien de fuerzas, o sea que disfrutándolo a tope. Después de 2 días y 400 kilómetros, llegamos. Con Rospinón, la desatada.